vamos a ir otra vez a La Plata. Allí está el Rubén Suárez. Rubén, adelante. Eduardo, en minutos comienza la fiesta de inauguración del Estadio Único de La Plata, el primer estadio techado de Argentina. 1.200 artistas sobre este escenario y el campo de juego darán un show a partir de las 21 horas. Pero más repercusiones, el intendente de La Plata, Pablo Güera. Eduardo, te está escuchando. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo bueno, va? Un gusto. Un gusto de estar con ustedes. Estamos realmente muy felices. Después de mucho tiempo podemos contar para la ciudad de La Plata, para la capital de todos los bonaerenses, con uno de los estadios más importantes del mundo. Y usted sabe, se da cuenta lo que significa para esta ciudad de generar alrededor de 1,5 millones de turistas nuevos para la ciudad de La Plata, teniendo en cuenta que aquí se va a jugar la Copa América. Solamente ese evento nos va a dejar 500,000 visitantes, 500,000 turistas, más los recitales internacionales. Aquí el 30 de marzo va a estar Bono, va a estar Yuchu con otras figuras internacionales. Y estamos realmente felices por la tecnología que tiene este estadio. No solamente se va a poder jugar al fútbol, sino que tiene un mecanismo que se puede correr inmediatamente después de un espectáculo, se puede correr el césped y bueno, que sea otro escenario realmente muy importante. Así que es una nueva oportunidad para la ciudad de La Plata. Nosotros queremos agradecer a todos los que han hecho posible esta inversión, que estoy absolutamente que no es un gasto, sino que tiene que ver con la puesta en escena de que la ciudad de La Plata, la capital de todos los bonaerenses, vuelva a tener el brillo histórico que tuvo. La verdad que para su ciudad, intendente, es una cosa impresionante. Es lo que estamos viendo, lo que está detrás suyo, a sus espaldas, es imponente. Es realmente increíble. Yo creo que esto va a generar alrededor de 10,000 puestos de trabajo para la ciudad de La Plata. Vamos a quintuplicar la cantidad de turistas. Vamos a generar un montón de infraestructura en todo lo que es alrededor de este maravilloso estadio, porque aquí se están haciendo hoteles, restaurantes, cocheras, servicios. Es decir, ha generado para la ciudad de La Plata una oportunidad realmente histórica, la posibilidad cierta de que con el aeropuerto que se está haciendo a partir de la inversión de la provincia de Buenos Aires y el puerto, y con este maravilloso estadio, la ciudad de La Plata tenga ese brillo que le quiso dar Dardo Rocha y que ahora creo que tiene una enorme oportunidad. La gente está muy feliz, está muy contenta. Creo que tener un estadio seguro para la provincia de Buenos Aires es realmente muy importante. Usted sabe, aquí ingresa el público local por la avenida 32 que tengo a mis espaldas, y el público visitante ingresa por 6 cuadras distintas, con lo cual nos da una tranquilidad muy importante en uno de los problemas que tiene la Argentina en sus espectáculos públicos, fundamentalmente en el fútbol, que es la seguridad. Y este es quizá uno de los estadios más seguros del mundo, porque es quizá el último hecho con la última tecnología. Y creo que hasta que Brasil no haga los estadios en el año 2014, Argentina va a tener, a través de este estadio, el estadio más moderno de toda Latinoamérica. El orgullo fundamentalmente de que este techado, esta tecnología, es de esta región, que lo han hecho trabajadores del astillero Río Santiago, que está aquí en esta región, y que han trabajado enormemente. Así que también felicitaciones a ellos que han hecho posible este nuevo orgullo para la ciudad de La Plata. Intendente, le agradezco infinitamente, fue muy pero muy amable. Felicitaciones. Gracias por el espacio. No, gracias por el espacio. Por favor, un abrazo muy grande, gracias. El intendente Bruera, el intendente de La Plata, allí en el Estadio Único. Vamos a seguir obviamente con este tema.